Hermanos y hermanas, alegrémonos hoy en esta noche, porque el niño Jesús, recostado y envuelto en pañales, va a estar ahí, en el pesebre de Belén. A su lado están María, su madre, y José. Magníficos padres, los dos contemplando el rostro del niño, contemplan el misterio de Dios encarnado. Es el último día de las posadas. Celebremos en un ambiente de familia el regalo que Dios nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acoge, Señor Jesús, las oraciones de nuestra familia que hemos esperado anhelantes esta noche de Navidad, y con la fuerza de tu nacimiento, haznos generosos de recibir tus dones para anunciar con valentía tu presencia amorosa en el mundo. Por Cristo nuestro Señor. José y María, que habían salido de viaje hacia Belén a registrarse, como estaban bastante lejos, llegaron de noche a Belén y al encontrar llenos todos los lugares de hospedaje, se vieron obligados a pedir posada de casa en casa. Ya se va María, muy desconsolada. Ya se va María, muy desconsolada, porque en esta casa no le dan posada, porque en esta casa no le dan posada. Nadie quiere abrir ni dejarlos entrar en su casa. Todos les dicen que no tienen lugar para ellos.
Ya se va María, muy desconsolada. Ya se va María, muy desconsolada, porque en esta casa no le dan posada, porque en esta casa no le dan posada. Sabiendo que el Señor Jesús es la luz del mundo, pero que muchos no quisieron recibirla, vamos a encender nuestras velas en señal de que todos nosotros sí queremos acoger la luz que nos trae el Señor. Mientras encendemos nuestras velitas, escuchemos. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz la oscuridad. Podemos apagar nuestras velas. Entonces María y José, tristes, cansados y con frío, reciben posada en una pequeña cueva. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, se las doy de corazón. Cantemos con alegría, alegría, todos al considerar que Jesús, José y María, y María, nos vinieron. Jesús nace en Belén. Cuando estaban ya muy cerca de Belén, María sintió que iba a nacer Jesús, y en secreto, sin que nadie la oyera, se lo dijo a José, que se puso muy nervioso. Entonces apuraron un poco el paso y se fueron a buscar dónde hospedarse, pero no pudieron encontrar ningún lugar adecuado para quedarse, porque era un momento muy especial, que los dos querían vivir en gran intimidad con Dios, lejos de la curiosidad de la gente. Tuvieron que salir de nuevo de la ciudad para dirigirse al campo, donde los pastores llevaban las ovejas a pastar. Allí, José encontró una gruta amplia y resguardada del frío. La limpió lo mejor que pudo y organizó todo para que María pudiera estar tranquila y cómoda. Y Jesús nació. Nació y lloró como nacen y lloran todos los niños del mundo. Era un niño hermoso, frágil y tierno, necesitado de calor y de protección, necesitado de amor y de cuidados. José y María, muy emocionados, se los dieron todos. Lo acariciaron y lo besaron. Le pusieron las ropitas que María había tejido y lo colocaron en un pesebre. Mientras un miembro de la familia apuesta al niño Dios en su pesebre, contemplemos y escuchemos. Yo te envuelvo.
los hombres malos, los gestos necios, no te preocupes que yo te veo. Duérmete, niño mío, que yo te envuelvo. Duérmete, que te envuelvo en un sí eterno. Navidad es ternura. Como una madre siente ternura por sus hijos, Dios siente ternura por nosotros. Navidad es la explosión, el florecer de la ternura. No hay Navidad sin ternura. Esta visita de Dios en Jesucristo encarnado, esta consolación para todo su pueblo, solo puede ser vivida y transmitida desde la ternura y la esperanza. No tengan miedo de la ternura, nos reitera el Papa Francisco. A lo que hay que temer es a perder la esperanza, las entrañas de misericordia y la capacidad de amar, de abrazar, de acariciar. Si Dios siempre abre las puertas, no las cierra nunca. Tarea del cristiano es también de vivir con las puertas abiertas a los demás y a los acontecimientos de la vida. La ternura de la Navidad se ha de traducir, pues, en afectuosidad, amabilidad, capacidad de escucha, de... Terminemos nuestra oración rezando la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo
que nos entregaste a tu Hijo único, nacido de María la Virgen. Dígnate bendecir este nacimiento y a las familias cristianas que están aquí presentes, para que las imágenes de este Belén nos ayuden a profundizar en la fe. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Diosito baja cuando llega Nochebuena en una estrellita blanca a compartir con nosotros ricos y pobres la cena, porque en la mesa se queda hasta que amanece. Dicen que a quitarnos penas cuando llega Navidad. Por eso afortunado cuando llega Nochebuena.